Gaon, que puede ser más escuetos que hay en el mundo, y a más ligero, y a más light, que puede hacer en alajot de Shnai Nikra de Hatabu. Entonces yo voy a empezar esto. Primero es Hayab, es Jová, es obligatorio. No hay aquí posibilidades. Obligatorio de decir Shnai Nikra de Hatabu. Ahorita, ¿de qué día puede empezar? De domingo. Una persona puede repartir domingo un parte, lunes, martes, así, así. Si una persona es muy difícil para él leer pasuk, pasuk, puede leer todos los pasukim de la Jumash junto y después, primera vez, y cuando lee la Torah, leer con Abal Kore, otra vez leer todos. Con Abal Kore, y está Targum, después dice la Targum. Si uno sabe leer rápido, 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 él puede leer, cuando va a correr, leer la Torah, en mismo momento, él leer Shnai Mikra Vechad Targum, la halajá puede. En el Hadash, el mismo paso. ¿Qué? Se puede leerlo así. Cuando va a correr, leer Shnai Mikra Vechad Targum, puede leer la Torah, usted puede leer Shnai Mikra Vechad Targum. Si hay personas que dicen, no tiene tiempo, así, léelo ahí en este momento. ¿Efsar es Shnai Mikra Leval Bajal Kajatargum? ¿Qué? Shnai Mikra Bajal Shnai Mikra Bajal Kajatargum. ¿Quién puede? ¿Va a ser pertorado si usted para mí me pasó? ¿Quién? Yo siempre para mí Mikra Bajal Kajatargum después la Targum también. Ahorita yo voy a decir a ustedes por qué esta cosa es muy importante. Una vez vino aquí un jajam inteligente en México. Entró a un lugar de todos están de Torah, de todos estudiar Torah, todos buenos. Y uno de ellos empezó a gritar. Era el caso que pasó. Empezó a decir cosas, palabras poco difíciles. El jajam vio a él. Dijo a esta persona, al jajam, ¿por qué usted ve a mí así? Dijo, yo no entendí. ¿Qué no entendió? ¿Cómo puede ser de una persona de no leer Shnai Mikra Vechad Targum y grita? El otro casi desmayó. Todos vinieron, ¿es verdad? Dijo, sí, yo ni que reconoce la verdad. Yo no leo Shnai Mikra Vechad Targum. Qué pena era, de qué vergüenza. Todo el mundo ya sabía de esa persona. Hasta yo sabía la persona. ¿No es avergonzar al público? Aquí. ¿No es avergonzar al público? Ah, vale. Él empezó con grita. Con este calmó, pero no grita más en esta situación. Yo no, la cosa novedad que hay aquí. Puede, jajam grande, puede ver en la cara de la persona si lee Shnai Mikra Vechad Targum o no. ¿Qué quiere decir la influencia de Shnai Mikra Vechad Targum? Está en la cara de la persona. Y ahí el otro sabía para decir, usted no lee Shnai Mikra Vechad Targum. Necesita saber, no existe casi todo el mundo de la costumbre, cuando un niño tiene, cuando yo tenía 9 años, wow, educación primero era Shnai Mikra Vechad Targum. No, era como de persona come, también que dice Shnai Mikra Vechad Targum. No, hay una persona de olvidar de comer, la mayoría no. También aquí no puede olvidar Shnai Mikra Vechad Targum. Porque eso dice entonces de drasha larga, de muy fuerte, porque vino una persona de los importantes, más importantes de todos. No. La mitra dice que no puede ser. אבל por lo menos todos ver así a él, ואל preguntó a mí si él no dice siempre Shnai Mikra Vechad Targum, si hay descuento de no decir Shnai Mikra Vechad Targum. ¿Quiere confirmarlo? Él dijo, no, este Shulchan Aruch no puede cambiar Shulchan Aruch, no hay nadie que puede cambiar Shulchan Aruch, no existe el mundo que puede cambiar Shulchan Aruch. Entonces, este necesita cada uno hacer la forma, hacer esfuerzo. ¿Cómo dice qué camino, qué manera? Para decir Shnai Mikra Vechad Targum. La verdad, antes de hablar con ustedes, yo necesito hablar con ustedes otra cosa. Y de cada uno está educar a su hijo. Uno que tiene hijo de 9 años, empezar. Empezar con él, leer 2 pesukim. Leer 3 pesukim. Y hay niños que les gusta, a veces yo veo aquí niños chiquitos así de 7 años, leer.
todos. Empezar acostumbrar a ellos. El niño crece con Shnayim Mikam Echad Targum, hasta llegar a Bezat Hashem 120 años, más seguro de va a seguir el mismo camino. ¿A los 9 ya todo que lea el niño? No, no todos. Principio, 3 pesukim, 10 pesukim, así así, para acostumbrarse cuando está con el niño, cuando crecer va a tener 120 años, él va a leerlo casi en memoria. Amén.